Corte 44. Y también buenos días, le doy la bienvenida a este corte informativo. Mire, le comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco inició un acta de investigación y dictó medidas cautelares dirigidas al secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Esto luego de que se registró un brote infeccioso por una bacteria en 14 hospitales públicos y privados de la zona metropolitana de Guadalajara. Derechos Humanos le solicitó al secretario de Salud información detallada sobre los protocolos, así como si existen medicamentos y el tratamiento necesario para cada uno de los afectados, ya que hasta el momento el saldo es de 67 infectados y 2 personas fallecidas. El gobierno de la República lanzó este día la iniciativa Spotlight, con lo que se busca eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, ante lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso de seguir protegiendo a las mujeres, además de evitar homicidios y maltrato hacia ellas. Cabe mencionar que la iniciativa Spotlight fue lanzada en septiembre pasado por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de combatir, precisamente de contribuir a la prevención y erradicación del feminicidio. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Cecilia Saldaña. Lo espero en una hora más.